Muy buenas chicos, aquí Fénix Gamer con un nuevo vídeo de Immortals Fenyx Rising, los dioses perdidos. En el episodio anterior estábamos en el pico Nieve Gélido buscando a Bóreas. Para ello necesitábamos 3 orbes de aire. Tenemos 2 de ellos. Aquí está el tercero. Se puede coger así. Creo sin que más. Este era el último. Ahora, música, maestro. ¿Gigantes helados? ¿Gigantes de Hiperbórea congelados? ¡Jobar, Bóreas! Y esa mano saliendo, ¿qué? Ah, mira, aquí hay un altar. Dioses, os suplico protección. Altar milagroso. Activar viento. Pues me falta el cuerno morado ese. A ver si lo encontramos.
ver, creo que me ha dado una combinación. Verde, morado, amarillo, verde, azul, amarillo, morado, azul. A ver. Verde, morado, amarillo, verde, azul. Ahí va, que son láseres. Morado, amarillo, azul, puede ser. Uy. Morado, amarillo, azul no es. ¡Funciona! Soy como el aire pegado a ti. No. Mal. Mal impulsado. Bueno, pues Boreas tiene que estar ahí sí o sí, porque no hay más camino. Vale, hay que encender los fuegos. A ver, ¿cómo disparo esto? Ahí. Ah, vale. Yeah.
Está bloqueada. Llegué tarde. Oh. Dioses, os suplico protección. ¡Ahí va! ¿Boreas es el viento? Sí, y tú eres lo peor. ¡Fuera de aquí, joven! Sacudo vientos helados, me retiro a lo alto de una maldita montaña y ni siquiera mi familia me quiere en el Olimpo. Algo de esto da a entender un pásate cuando quieras. Lo que has dicho de tu familia no es cierto. Te quieren de vuelta, te necesitan de vuelta. ¿Qué? ¿Te han dicho eso? ¿Hay alguien que añora al viejo Boreas? Quiero decir, claro que me añoran, pero ¿qué dijeron exactamente? No escatimes en detalles. Ay, anciano entrañable. Te haces el antipático porque te sientes solo, ¿verdad? ¿No es raro que hayas escalado hasta aquí arriba solo para morir de frío? ¡Qué forma más curiosa de pasar el día! Ups. El caso es que, sin tus vientos helados para refrigerar las cosas, el mundo se ha desequilibrado. Al faltar vosotros, se suceden todo tipo de desastres. A nadie le gusta el viento frío y no suelo ser bienvenido. Pero, ¿Zeus necesita mi ayuda para restaurar el equilibrio? ¿Mencionó específicamente mi nombre? Esto, verás, no es solo Zeus. Todos te necesitan. Te necesita el panteón al completo. Te necesita el mundo entero. ¿Dices que me necesita el mundo entero? ¿Que me necesita el panteón al completo? ¿Que soy el mayor héroe que han conocido los dioses? En realidad, eso no lo he dicho. ¡Lo haré! ¡Boreas es el héroe que este mundo necesita! ¡O que se merece! Lo que te parezca que queda mejor. ¡Cuidado, Zeus! ¡Hay un semental nuevo en el establo del Olimpo! En el granero, eso. Lo del semental ha quedado raro. ¡Oh, no te haces idea! ¡Bueno, basta! ¡Por el Olimpo! ¡Por la gloria! ¡Por el fin de esta demoledora locura que es la soledad! ¡Vamos! ¿En serio? ¿Vamos a dejar a ese suelto por el mundo? ¿Sí? El viento ha amainado. Fénix, ¿me escuchas? Ash, te escucho bien. Lo has hecho muy bien. Hasta has encontrado a Eósforo. Más o menos. Es pequeño. Sí, es que tu pájaro, pues, se murió un poco. Lo hace siempre. Se pondrá bien. Pero incluso siendo un polluelo, es lo bastante fuerte como para llevarte a un montón de sitios nuevos. ¡Alucinante! Y tope de raro. Pero alucinante. He pasado mucho miedo viendo cómo escalabas la montaña y sin poder hablar contigo. Sí, ha sido durillo. Sobre todo porque sé que la escalada no es lo tuyo. Venga ya. Bueno, a ver.
Pues vamos a intentar terminar eso. Ah, que está más arriba todavía. Estoy en la parte más alta. ¡Peligro! Caída del invierno. What?
A ver, sube. Bueno. ¿Qué coño hace? Madre mía, la altura de lo que está esto. Flipa, ¿eh? Te ponen tan complicado llegar hasta aquí para que luego no haya nada. No entiendo. Bueno, aparte de unas vistas espectaculares, eso sí. Vale, la ninfa ya sé dónde está. Está en la caseta esa que hay abajo con las estatuas. Supermalotes, ninfa. No te preocupes. Anda, mira. Poseidón. Ah.
no está que es. Bueno, ¿no se acaba o qué? Madre mía. Hola, colega. He estado pensando en cómo me puedes ayudar a mejorar mi reino. Tengo un problema con mi ropa. La dejé tirada por aquí para que se ventilara un poco y se la llevó una ráfaga de aire. ¿Me la podrías traer? Cuidado, estará algo grasienta. De acuerdo. Estupendo. En fin, soy un rey y un dios, así que ponle más energía la próxima vez. Pero has tomado la decisión correcta. Así eres tú, siempre lo haces. Pero si te acabo de conocer. Ya lo sé. ¡Qué gran día para ti! ¡Chao! ¡Qué flipado! Me cae un poco mal. A ver, a encontrar la ropa de este menda. Aquí no está. Aquí está. A ver, son 5 prendas. Llevo 2. No me van a dejar cogerlo. Joder, y son muchos, ¿eh? Casi. Thank you.
No. Creo que el viento se llevó. Ah, vale, no tengo que hablar con él ni nada. Pues vamos a ir ahí. Trono de Lete. Imagino que el pequeñito irá con el pequeñito. Vale, eso es grande. Pues son las dos grandes. Igual me la tengo que llevar a algún lado. Pues seguro, porque me parecía ver antes bolas de fuego. O sea, cabezas de esas que disparan bolas de fuego. Ah, mira, aquí está. Vamos, dispara. Qué lento dispara. Así está chupado. Vaya mojón de cofre. Ah.
Era muy facililla. Adalid. ¿Quién me ha hablado? Bueno chicos, pues lo vamos a dejar aquí. En el próximo vídeo iremos a buscar a Estia, que está aquí al ladito. Y nada, espero que os haya gustado. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos próximamente. Hasta luego, a jugar.